Enzo Rojas desde el lugar de los hechos. Adelante, Neto, buenos días. Este es un informe especial. Así es, Dora Carolina Lanza Navarro, televidente en todo el país. Mire, don Eduardo, periodismo activo demostrativo. Aquí, mire, Tercera Avenida 7, el centro de San Pedro Sula. Aquí se ha dado un accidente donde afortunadamente, don Eduardo, los daños solamente son materiales. Dos camionetas, una que no hizo el alto subiendo a las 7 y la otra, la Tercera Avenida aquí de norte a sur. Aquí solamente se reporta, pues, bueno, mire, como dicen, don Eduardo, el que no está en la raya, no está en la raya. Cuando Dios dice que no se va, no se va de este mundo terrenal. Aquí, mire, don Eduardo, mire, televidente en todo el país, en el periodismo demostrativo y explicativo, aquí comúnmente hay vendedores. Aquí estaba una señora vendiendo. Mire, ahí están los frijoles, mire. Aquí, mire, mire cómo quedó acá, mire. Venga para acá, niño, vamos a hacer periodismo explicativo y demostrativo, mire. Mire cómo quedó aquí, mire, lo de la dama que vende aquí esta chiclera, mire, vendiendo arrocitos, frijoles, ¿verdad? Frijoles rojos, mire, las 5, no sé cuánto vale el precio, mire, la señora fue llevada a atención médica, pero nos dicen que está fuera de peligro, que solamente fue el susto, la señora, mire, aquí está, mire, la chiclera, se lo lleva. Ya se lo lleva, no, ah. Forma especial. Bárbara, ah, usted vende. Bueno, es que aquí venden, ¿verdad? Vamos a preguntarle, ¿cuál es el estado de la señora que está vendiendo aquí? Ay, no. ¿Cómo? ¿Está fuera de peligro? Sí, está fuera de peligro, gracias al señor. ¿Cómo se llama la señora? No sé, papi. Especial. Es que ella es la que vende. Ah, ¿ella fue la que estaba aquí? No. Sí, ella fue la que estaba aquí. No, no de la cara, pues vaya, no de la cara. ¿Usted estaba vendiendo aquí, señor? ¿Solamente fue el susto? ¿Solamente fue el susto? Sí, solo fue el susto. Ah, ya. Bueno, como dicen, ¿verdad? El que no está en la raya, no está en la raya, ¿verdad? Así es, gracias. Dele gracias a Dios, porque Dios la va a dejar pasar este 31 de diciembre. Sí. ¿Ah? Bueno, aquí está la dama, mire. ¿Su compañera la están asistiendo? No, ahí está, ya está calmada. Ya. Está calmada, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, dama. Bueno, mire, y la señora que está aquí en el vehículo, aquí vamos a poner estos frijoles acá, mire. ¿Ah? La dama, ¿cómo está? ¿Está bien ella? ¿Está fuera de peligro ella? ¿Está fuera de peligro? Sí. ¿Cómo se llama ella? Belky Reyes. Belky Reyes. Bueno, accidentes. Y aquí concluye, don Eduardo. Deme un segundo, don Eduardo, para decirle al señor Dieter Quiroz, que es encargado del departamento vial de San Pedro Sula. Aquí hay un semáforo, mire, el semáforo, ni está el semáforo. Hace falta aquí el semáforo, que tiene ya más de 6 meses y cada rato hay bombazos aquí. Esta nota la vamos a hacer en una nota de pueblo, don Eduardo, en la nota del periodismo dinámico y agresivo en el 2020, porque seguimos en el 20 en Hable Como Habla Televisión Digital. Presencia noticiosa.